El accidente ocurrió esta mañana, que dejó un total de 49 heridos entre niños de 3 y 5 años de edad. Madres de familia y profesoras no dejó víctimas que lamentar. Según la Dirección General de Salud del Callao, todos están fuera de peligro. Muchos pacientes están estables, vamos a terminar de hacerle sus evaluaciones con ecografía, radiografía de parrilla costales, y probablemente al día siguiente, depende de la evolución, ya comiencen los médicos a darle de alta a varios de ellos. 40 víctimas fueron trasladadas al hospital de Ventanilla, uno a San José y 8 al Daniel Alcides Carrión. Estos últimos son los más delicados, entre ellos están dos menores. De las niñas, una de ellas, la de 4 años, tenía golpes múltiples como la de 3 años, pero en la radiografía revela una fractura tanto de la cadera izquierda como del muslo. Le implica que van a tener que solucionarlo con una intervención quirúrgica. Una de las profesoras, María Mozombite Salas, se encuentra en observación debido a los múltiples golpes que recibió en la cabeza. De las adultas, uno está en shock trauma, en observación, porque es la más delicada. Felizmente que ya recuperó la conciencia, tiene múltiples heridas en la cara. Los gastos están siendo cubiertos por el gobierno del Callao debido a la emergencia. Se espera que en los próximos días todos los heridos puedan ser dados de alta, además de saber las causas exactas del accidente.